Por favor, tengo que volver a mi ruta. Mis entregas de este ciclo ya van con retraso. ¿Quiénes son los privilegios que necesito? Soy un simple programa de email. Yo sé lo que eres. Y también sé en qué te convertirás. Jet, ¿crees que a tu padre le importará si como unas palomitas? ¿Eh? Oh, claro, come las que quieras. ¿Sí? Me sorprende un poco que hayas bajado al nivel 6 de programación. Mira, papá, ya sé que estás disgustado. Por supuesto que estoy disgustado. Hice todo lo posible para conseguirte esa oferta. Me encantan los juegos. La vida es corta, papá. Quiero disfrutarla. Eres igual que Flynn. Espera, hijo. Tresa, ejecuta un diagnóstico de seguridad. Sí, Alan 1. ¿Resultados? Ha entrado un virus en el sistema vía email. Unidades 1, 2 y 4 infectadas. Jet, lo hablaremos más tarde. Es un área restringida. Solo podrás entrar por las malas. ¿Papá? ¡Quítame las manos de encima! ¿Papá, puedes oírme? Tresa, ¿dónde está mi padre? Alan 2, necesito ayuda inmediata. ¿Qué quieres decir? Protocolo de contingencia activado. Actividad láser en 5 segundos. Tresa, detén lo que estés haciendo. Ponte las gafas. Digitalizando espacio. Thank you.
Por favor, tengo que volver a mi ruta. Mis entregas de este ciclo ya van con retraso. ¿Quiénes son los privilegios que necesito? Soy un simple programa de email. Yo sé lo que es y también sé en qué me convertirás. Jet, ¿crees que a tu padre le importará si como unas palomitas? ¿Eh? Oh, claro, come las que quieras. ¿Sí? Me sorprende un poco que hayas bajado al nivel 6 de programación. Mira, papá, ya sé que estás disgustado. Por supuesto que estoy disgustado. Hice todo lo posible para conseguirte esa oferta. Me encantan los juegos. La vida es corta, papá. Quiero disfrutarla. Eres igual que Flynn. Espera, hijo. Tresa, ejecuta un diagnóstico de seguridad. Sí, Alan 1. ¿Resultados? Ha entrado un virus en el sistema vía email. Unidades 1, 2 y 4 infectadas. Jet, lo hablaremos más tarde. Es un área restringida. Solo podrás entrar por las malas. ¿Papá? Quítame las manos de encima. ¿Papá, puedes oírme? Tresa, ¿dónde está mi padre? Alan 2, necesito ayuda inmediata. ¿Qué quieres decir? Protocolo de contingencia activado. Actividad láser en 5 segundos. Tresa, detén lo que estés haciendo. Ponte las gafas. Digitalizando espacio. Thank you.
usuario. Ahora que ha sido digitalizado, si quieres puedo ser tu guía por el mundo interno del ordenador. Hay algunas funciones importantes que tendrás que aprender si quieres sobrevivir al sistema. Te mando un archivo de ayuda. Puedes ver los archivos de ayuda cuando quieras pulsar. Tecla numérica 8. Estúdiatelos muy bien. Suelen contener información importante. Cuando un programa quiera decir algo, aparecerá un icono de diálogo sobre su cabeza. Para iniciar la conversación, acércate al programa y pulsa la tecla de acción. Inténtalo. Se han encontrado otros 6 subdirectorios afectados. El daño ha traspasado los escáneres. Obviamente, se ha hecho desde dentro. Para continuar con el entrenamiento, activa los programas de ayuda que tienen icono de diálogo. Dime cuáles son los movimientos del jugador. Los movimientos básicos son avanzar, retroceder, moverse a la izquierda y a la derecha, agacharse y saltar. Con el ratón ves los alrededores y tras las esquinas. Hay un archivo de ayuda con más información. Hasta aquí las nociones básicas. Háblame de mi pantalla estado. La pantalla estado muestra tus objetivos y tareas. Pulsa el tabulador para ver un ejemplo. Hay un archivo de ayuda con más información. Háblame de los puntos de mejora. Conforme vayas adquiriendo experiencia en el mundo digital, se añadirán puntos a tu número de versión. Cada vez que pases una baliza, podrás utilizar tus puntos para mejorar tus resultados. Pulsa la tecla F1 para acceder a tus resultados y distribuir los primeros puntos de mejora. Hay un archivo de ayuda con más información. Teresa, acaba de solicitar un enlace de nodo ES contigo. Háblame de los nodos ES. Los nodos ES son los que usan los programas para comunicarse cuando no están cerca. Como casi todos los objetos, los nodos ES necesitan autorización para activarse. El círculo segmentado que hay alrededor de la retícula indicará qué autorizaciones faltan. Para activar un objeto con el nodo ES, acércate al objeto y pulsa la tecla de acción. Creo que eso es todo. No dispones de las autorizaciones necesarias para activar este objeto. Por aquí. Usuario. Activa este programa de ayuda para conocer los cestos de archivos. Háblame de los cestos de archivos.
Los cestos de archivos contienen autorizaciones, emails, archivos de ayuda y sus rutinas. Como casi todos los objetos, necesitan autorización para activarse. Para activarlo, acércate a él y pulsa la tecla de acción. Una nota útil. Un cesto de archivo vacío te indicará que no hay conexión. Eso es todo. Parece que tampoco tienes las autorizaciones necesarias para acceder a este cesto de archivo. Espera, las tengo por aquí. Aquí tienes. Ahora que tienes las autorizaciones necesarias, activa el cesto de archivo. Para descargar un objeto de un cesto de archivo, escribe el número correspondiente con tu teclado. Volvamos a los nodos ES. Necesitarás las autorizaciones adecuadas para recibir un mensaje de Teresa. Para activarlo, colócate delante del nodo ES y pulsa la tecla de acción. Conectando con barrilla ES. Talon 2, necesitas conseguir un disco antes de empezar. ¿Para qué quiero un disco? Será tu arma principal para evitar la infección. Nodo desactivado. Los discos tienen su truco. Te recomiendo un curso rápido de combate. Sígueme. Teresa te ha preparado un terreno de entrenamiento. El flujo de datos que conduce al terreno está al otro lado de este campo de fuerza. Pero se ha perdido el bit binario que opera esta conexión. Háblame de la transferencia de energía. A veces los bits binarios no tienen energía para operar bien. Para transferir energía a un bit, acércate y mantén pulsada la tecla de acción. Cuando el indicador que aparece en el HUD se llene, habrá finalizado la transferencia. Para recoger tu disco, acércate y pulsa la tecla de acción. Activa el programa de ayuda cuando estés listo para empezar el entrenamiento. Háblame de cómo usar el disco. Es aconsejable que guardes tus progresos antes de entrar en situaciones de combate. Hazlo ahora, por favor. Entra en la zona de combate cuando estés listo. Para lanzar el disco, haz clic y suelta el botón izquierdo del ratón.
Para recuperarlo, haz clic con el botón derecho. Para dirigirlo en el aire, haz clic y mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Si mueves el ratón, cambiará su dirección. Para utilizar el disco como arma de batalla, haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantén pulsada la tecla control. Para bloquear un disco enemigo, pulsa el botón derecho del ratón. Practica con el disco contra este programa de entrenamiento. Los tengo. Sube a la plataforma. Algo ha fallado. Romy no ha podido pasar el paquete de datos a mi usuario. Debe tener daños. Oh, era tan joven. Le quedaban tantos ciclos. Con esas gafas tan guays. La única salida es largarse. Autorizado.
Algo ha fallado. Romy no ha podido pasar el paquete de datos a mi usuario. Debe tener daños. Oh, era tan joven. Le quedaban tantos ciclos. Con esas gafas tan guays. La única salida es largarse. Thank you.
Thank you.
Bloqueen todos los privilegios de escritura y manden más programas contra intrusión. Sí, señor. ¿Ha aislado la fuente? Aún no, señor. Pero tenemos la huella de un programa no autorizado en este sector. Pónganlo en cuarentena y tráiganme el programa ya. ¿Y tú qué eres exactamente? ¿Un bit? Soy un byte. Teresa no mandaría un simple bit a hacer el trabajo de un byte, si me permite, señor.
que funciona bajo el nivel principal. Mira ahí abajo. Tengo. La fuente de infección. Lo que faltaba. Estos programas creen que tú eres la fuente de infección. La verdad es que tiene gracia. Ven, aquí no estás a salvo. Hay que encontrar el puerto de salida del servidor. Thank you.
¿Puedes decirme cómo se llega al puerto de salida? El puerto de salida está más allá de la corriente de potencia, pero es imposible cruzarla. El ejecutable no funciona. Tendrás que desviar la corriente de potencia manualmente. No te acerques mucho a las corrientes de potencia. Thank you.
Se va a efectuar la activación de puerto. Deprisa si tienes que transportar paquetes. El puerto de salida se activará en unos instantes. Puerto activado. Detectado programa ilegal en el sector del puerto de salida, aumentando protocolo de cuarentena. Detectado programa ilegal en el sector del puerto de salida, aumentando protocolo de cuarentena. No tienes ni...
¡Dios mío! Cuarentena. Cuarentena.
Los tengo. Programas inútiles. Descubre a dónde da ese puerto. Sígueme. Quiero programa. Que alguien quiere hablar contigo. Ha habido un error. ¿Un error? Confiesa tu fecha de creación antes de que me salven tus códigos operacionales de uno en uno. Bueno, yo nací en el 82. ¡Imposible! Eres demasiado complejo para ser de esa época. Estás acusado de extender un agente lírico en el sistema. ¿Cuál es el objetivo de este sabotaje? Yo no soy el responsable de ese virus. ¡Basta! ¿Quién es tu usuario? Yo soy un usuario. ¡Miente! ¡Soldados, lleven al prisionero al contenedor! Espera, no pueden hacer eso. Soy un usuario. Busco a Teresa e intento ayudarla. ¿Teresa? Veamos el archivo de registro. El prisionero se negó a cooperar y se considera incompatible. Programadle para una desintegración inmediata. Kevin, llévalo a la parrilla. ¿A la parrilla? Una idea muy interesante. Te aseguro que será una carrera que nunca olvidarás. ¡Llévenlos a la parrilla de salida! Los programas Cody, SK8 y Jet se preparan para entrar en la parrilla de juego 1.